realmente hasta el final no hemos decidido nada, puesto que en el sector sanitario, como ya sabéis, pues bueno, tenemos una incidencia un poco elevada. Pero bueno, hace 15 días decidimos que, bueno, había salido comisión nueva, tenían muchas ganas de hacer un poco de actos y bueno, pues decidimos entre la cooperativa y el ayuntamiento que teníamos que tirar un poco hacia adelante e intentar volver un poco a la normalidad, ¿no? Dentro de todas las normativas que tenemos vigentes, pero hay que llegar un poco a la normalidad y incentivar un poco a la gente, pues, que esto se puede remontar y que hay que volver otra vez a la normalidad. Bueno, esta fiesta es una fiesta tradicional, claro, una fiesta que siempre la organizaba la cooperativa. Ahora al final, por temas económicos, la organiza más el ayuntamiento, la comisión de fiestas, pero bueno, la cooperativa siempre está ahí para echar una mano en lo que haga falta. Sí. Al final son las fiestas de invierno, ¿no?, que tenemos casi todos los pueblos, y bueno, antiguamente eran las fiestas más importantes. De hecho, las carrozas incluso se hacían para San Antonio. Entonces este año sí que se decidió, pues bueno, que había que empezar un poco a vivir la normalidad y que, bueno, pues todos los actos que se puedan hacer al aire libre, pues creíamos que cumplíamos la normativa y que teníamos que tirar para adelante. Pues bueno, distinto, claro, como en todos sitios, pero vamos, poco a poco se va saliendo y la gente pues tiene, todos los actos que hacemos son al aire libre. O sea, no, ayer las vaquillas estuvo bien, estuvo la gente separada con mascarilla, no hubo en la hoguera, al aire libre también. Y bueno, procesión no hay porque tampoco se pueden dar pan bendito, no se puede dar, no hubo bocadillos tampoco. Todo lo que se hizo fue cumpliendo las leyes sanitarias, sí. Me faltaban los gigantes y los que hacen el Belén, el grupo de comediantes y el fútbol sala también. De pádel hay jugadores y de fútbol y de gimnasia, pescadores, cazadores y ciclistas en bandadas. Bueno, el año pasado también lo tuvimos que escuchar por el pregón, que la verdad, bueno, no se escuchó muy bien, pero fue también emocionante, ¿no? Pues realmente escuchar la mochiganga por el pregón, nunca había pasado eso. Y la verdad que, bueno, hubo gente que se emocionó incluso de no poder escuchar la mochiganga en la plaza y encima del remolque. Este año, la verdad que con mucha ilusión de volver a celebrar este acto. Y bueno, esperaremos que Luis Borràs nos deleite con esa mochiganga que han preparado y bueno, a ver con qué nos sorprenden, porque anécdotas, pues tanto en el 2020 como en el 2021, creo que todos los vecinos tenemos para contar muchísimas. Deseo a nuestros mayores que aguanten esta pandemia, a los que están en sus casas y a los de la residencia. Seguro que aún me dejo alguno por saludar, ya pondremos un teléfono para llamar a protestar. Y todo para adelante, septiembre y Comendador. Unas nuevas restricciones y otra vez se canceló. Nuestros amigos del GEMA, mucho han podido ahorrar y los próximos actores ahora van a cobrar. Ya teníamos muchas ganas todo el pueblo porque se nota que la plaza está llena y la gente tiene ganas de fiesta. Con conocimiento, pero tiene ganas de fiesta. ¿Había nervios o no? Sí, más que otros años, la verdad que sí. Me levantaba a las 9 de la mañana y ya estaba dando vueltas en la cabeza. Bueno, antes me comentabas, es verdad, que este año lo habéis hecho a tres manos, sí, a tres cabezas, sí, sí, ¿no? Sí. Triunvirato, bien, la verdad que muy bien. Así, el que no tiene ideas el otro. Y si no, el otro. Nos van a poner molinos, en eso que llaman parques. Saldremos muy escocidos con el Templario y la Karen. Toca en la Cuesta del Caballo, más de Ruiz y Valdenuez, los cocios, los troncazales y hasta la Torre Piqué. Por serio en la Fuente del Sal, Severán de las Pedrizas, Vallipón y Fogañán y hasta en el Morrón de Viñas. Ya podemos prepararnos, si nadie lo soluciona, para morirnos de hambre y dar luz a Barcelona. Aún podemos protestar, si le hacemos bien a prisa, se puede ir a firmar a la vecina Alcoriza. Hartos de independentismo masivo de Barcelona, podéis cambiar ahora mismo y veniros a esta zona. Pegaron fuego a la paja, la del Saúl de la Vega, el motón de Santa Bárbara de Alcoriza la Escombrera. Los bomberos muy a prisa. Llegaron para ayudar, aunque le tocará al dueño el tenerse que arremangar. ¡Viva San Antonio! ¡Viva María de la Mella!